Hiper Europa. Robot aspirador Rumba por tan solo 279 euros. Black Friday en Electro Hiper Europa. Hola, què tal? Com estan? Benvingudes i benvinguts a la banqueta. Una setmana més vos portem tota l'actualitat esportiva a la nostra comarca. Per començar el programa d'avui, donem pas, com sempre, al sumari. Arribem al programa número 11 d'esta temporada i avui tindrem el resum i les imatges dels dos últims partits del Servigroup Peníscola Futbol Sala de primera divisió, la derrota del dimecres passat a casa contra el Palma i l'empat a la pista del Pozo d'este dissabte. També vos portem les imatges de la victòria del líder de l'Ale Plata, el Madera Sorli Benicarlo, este dissabte a la pista del filial del Gran Canària. En futbol d'este cap de setmana tenim imatges de la victòria de l'infantil femení del Benicarlo Base Futbol. Repassarem tota la jornada en àmbit poliesportiu i us portarem un resum de la victòria del Vinaròs Futbol Sala del passat dimarts a casa contra el Navarti Onda B. Per tancar la primera part del programa d'avui, en àmbit poliesportiu, us portarem un reportatge de la jornada d'handbol a Benicarlo celebrada el passat 1 de novembre, l'Street Handball i el torneig Costa Azar. I en la segona part d'avui, més handbol, en l'entrevista ens acompanya Sasa Jovic, coordinador del Club Handbol Serra d'Irta d'Alcalà. Comencem la primera part del programa d'esta setmana amb el Servigroup Peníscola Futbol Sala de primera divisió, que esta darrera setmana ve de disputar doble partit. El passat dimecres, en el contraavançat de la jornada 14, derrota contra el Palma per 4-5, després d'un duel molt igualat i amb alternatives al marcador, on finalment va resultar guanyador l'actual campió d'Europa, equip entrenat per cert per l'exjugador del Benicarlo, Vadillo. Un partit que també va tindre polèmica arbitral, amb una possible falta a Icardo, el gol que va suposar l'empat a 3. I este dissabte, en la jornada d'este cap de setmana, empat a 4 del Peníscola a la pista d'un dels grans de primera, el Pozo Murcia, un partit dominat per l'equip murcià, que pareixia perdut per al Peníscola amb el 4-2 a falta de 5 minuts, però finalment amb el gol de Quintela en porter jugador i el gol d'Icardo de doble penal a 19 segons del final, va suposar este empat a 4 i un punt més per al Peníscola aquesta temporada. A la classificació de primera, després d'estos dos últims partits, el Peníscola continua entre els 8 primers, 8a posició. Ara mateix seria equip classificat per a la Copa d'Espanya, però recordem que té un partit més que els seus rivals directes. I el calendari no s'atura, esta setmana doble jornada i de nou molt exigent per al Peníscola. Dimecres a casa, partit contra el Cartagena, ara mateix tercer a la classificació, i dissabte visita la pista del Jaén, recordem, ara mateix vigent campió de Copa i subcampió de Lliga. A la continuació vos portem el resum d'estos dos últims partits del Peníscola, el del passat dimecres contra Palma, imatges de la banqueta i les d'este cap de setmana a la pista del Pozo, així com les declaracions del tècnic Santi Valladares. Yeah!
gol. Marca el número 7, Kleber. Solo 1.599 euros. Black Friday en Electro Hiper Europa. Muchas gracias por acompañarnos.
Evidentemente, Adri, una vez que nos ponemos a falta de poco tiempo con un 4-2, el partido lo vimos muy cuesta arriba. La verdad es que el 5-4 lo hicimos francamente bien. Y la segunda parte pues terminó como la primera, pero en sentido contrario, ¿no? Creo que esa final de la primera parte, ahora cuando estamos fríos, pues podíamos irnos 0-2 y nos vamos a unos, y la final, ellos cuando tenían el marcador a favor, pues cometen esa sexta falta que nos permitía a nosotros empatar el partido. Bueno, en general somos un equipo que creemos hasta el final. Quizás la primera parte, yo creo que un poco por fatiga del partido de entre semana, no pudimos apretar bien el balón arriba y nos generaron mucho porque nos metían mucho en 15 metros y ahí tiene muchísimo peligro, que tiene pegadores, tiene buenos pivos, bueno. Pero yo creo que en la segunda parte estás jugando contra el pozo, siempre te van a generar, pero bueno. Y al final, lo que decimos siempre, tenemos que creer, los partidos duran 40 minutos y hasta que se cumplen los 40 minutos siempre hay vida, ¿no? Bueno, a Pozo nadie le va a decir. No vamos a descubrir la plantilla que tiene, ¿no? Estaríamos aquí hablando de las individualidades del Pozo 3 horas. Y colectivamente es un equipo que juega muy bien. Entonces, sacar un empate en la cancha del Pozo, pues, y cómo fue, pues me parece casi como una victoria, ¿no? Y después el partido Mati, bueno, pues sabemos los porteros que tenemos, hizo un partidazo como lo hicieron todos, ¿no? Todo lo que no podemos defender los cuatro que estamos delante lo tiene que parar el portero. Y a veces no somos capaces ni de defenderlo con los cuatro ni con el portero y te la enchufan. Pero hoy Mati estuvo francamente bien, sí. Sí, es cierto, pero también es cierto que de la derrota del otro día contra Palma hay derrotas que saben a victoria, porque creo que jugamos un partido tremendamente bueno, ¿eh? Y contra un grandísimo equipo. Hicimos mucho desgaste y hoy a poco más lo pagamos. Bueno, tuvimos hoy lo que nos faltó, pues nos faltó el día de Alcira, pues lo tuvimos hoy aquí y esto va a ser así, ¿no? Vamos a sufrir, estamos ahí en mitad de tabla y como dije y sigo diciendo y seguiré diciendo, 2 por debajo. Parlem ara de bàsquet, de l'E Plata i del Madera Sorli Benicarló, que una setmana més continua imparable en aquest inici de temporada i amb la seva victòria a Canàries, continua líder en solitari del grup est de l'E Plata. Este dissabte, com diem, nova victòria, en aquest cas a la pista del filial del Gran Canària, triomfer 77-82 en un partit decidit als últims minuts i on el Benicarló va aconseguir un parcial de 23-30 a l'últim quart. A destacar en este encontre al pivot Pam Ordien, 16 punts, 29 de valoració, i al pivot Vladi Orlov, 22 punts i 22 de valoració. I com diem, el grup és de l'E Plata, líder invicte el Madera Sorli Benicarló, 7 victòries, cap derrota per davant del Cartagena, que en esta jornada va necessitar d'una pròrroga per a guanyar a Mataró. I tercer és el Sant Antoni, també amb una derrota. Precisament el Sant Antoni és el proper rival per al Benicarló, este diumenge a les 6 al pavelló municipal, un partit molt important per a defendre este liderat i per a poder disputar la Copa de l'E Plata al final de la primera volta. I abans de donar pas a les imatges del partit, també cal destacar que este diumenge es va celebrar la presentació oficial de tots els equips del Club Bàsquet Benicarló. Nosaltres vos deixem amb una imatge, una foto que ha compartit el club en les seues xarxes socials, ja que no hi vam ser convidats a assistir a aquesta presentació. Ara sí, tot seguit, vos deixem amb unes imatges de la victòria del Madera Sorli Benicarló d'este cap de setmana a la pista del filial del Gran Canària. Va a empezar el partido, balón al aire, balón para el Gran Canaria, que tiene el balón y se la pasa al base. El base, el número 14, sigue con el balón tranquilamente, se la pasa a Urbania con el balón, está en el triple, se la pasa a Diop que sale fuera, busca dentro en la zona y canasta, sacan de banda, sigue con el balón, se juega el triple el Benicarló, hierra el tiro y hay rebote ofensivo por parte del 22 que hace un reverso y un tiro en suspensión que anota y se colocan uno arriba. 12-13 para el Benicarló. Sube el balón en el Gran Canaria. Uy, cómo estoy con lo de pared. El 5 para el 8. El 8 se le resbala el balón, se le queda nada. La jugada. Balón para el 28 del Gran Canaria. Arturo Fernández con el balón. Se zafa de encima. Y Mate. Un buen pase en la. Para Liboya. Liboya que sigue adelante. El revulsivo busca un hueco, pero no lo encuentra. Saca para atrás para el número 11 de su equipo. De
Y Carlos, se la pasa a Diene, Diene desde fuera, Diene que portando encuentra una falta y hay falta por parte de Redondo que recibe. Y Boya que intenta quitarse de encima al defensor, se lo quita, no pitan nada. Orlov que tras reverso, muy sencillo por Contobar debajo, anota dos puntos más, 37-34. El equipo local sigue por encima, pero solo con tres puntos. Tobar que intenta un triple, amaga, encuentra a Urbaniak debajo del aro y la buena defensa de Diene hace que no anote. Rebote para el número 22 del Benicarló. Sigue botando, buscan agotar la posesión. El número 13, Liboya está quieto, tiene a su defensa adelante. No se pone nervioso, marca jugada. Bloqueos indirectos entre ellos, liberado Liboya encuentra el aro, el solo. Se para el tiempo a 5 segundos del final del cuarto. Hay tiempo muerto en la pista. Final de cuarto, vamos al descanso, 37-36. Y se reanuda el partido con Fabio Santana con el balón, bien defendido por Liboya. Santana para el Gran Canaria con el balón. Le da la espalda a su defensor, busca y encuentra el número 28, Luka Paunov. Paunov para Santana de nuevo, Santana para Diop, Diop que debajo del aro falla y rebote para el Benicarló. El equipo de Castellón con Liboya en la dirección. Liboya que para el partido, busca a su compañero, le encuentra un alley-oop que no es, madre mía, no es finalizado por parte del número 22. El Gran Canaria para el número 28, Luka para Santana. Santana que dirige, le dice que se vaya a la otra parte. Urbaniak recibe el balón bajo el aro, para Eurostep y se quita de encima Orlov, dos puntos para Urbaniak, 39-36 para el Gran Canaria. Está muy lejos del aro, Luka defendido por Diene, Luka buscando un sitio, Luka tira de tres, al aro, balón para Benicarló. Se lo toma con calma Álvaro Fernández, sabe que tiene tiempo para una última posesión. Santana lo defiende, ayuda a Urbaniak. Buena ayuda de Urbaniak que tiene que volver a su sitio. Encuentra a su compañero y de tres falla. Urbaniak rebote defensivo. 4 segundos, 3, 2. Buena mano de Orlov. Y se termina el cuarto con el Gran Canaria por encima. 54-52. Anota el primero. Anota el segundo, empata 54 en la Vega de San José. Turo Fernández. Sí, señor. Diene de tres, triple de Diene. El Benicarló se pone por delante, 56-57 para los visitantes. Y Campov, y hay triple. Triple del número 19 del Benicarló, Santiago Paz. Orlov ya está cerca de la zona, está metiendo espaldas. La ayuda llega tarde y hay dos puntos para el Benicarló. 59-62. Álvaro Fernández que se lleva todo el equipo y anota una canasta por encima de todos. Sacan rápido de fondo. Error de concentración. Sacan rápido de fondo y la roban. 61-66 para el Benicarló. Canasta de uno de Orlov, aumentando la diferencia. 62-67. Segundo tiro libre anotado de Orlov, 62-68. No, no ha sido por ti. No es antideportiva, exacto. No estaban los defensas, discúlpenme. Es la quinta falta de equipo y por eso está tirando tiros. Anota los dos, 62-70. Yeah.
Un puntito más para Orlov, 74-78. Anota el punto, pero ese rebote del número 22, Fausto Ruega, que la cogió en el aire y machacó, coloca los suyos, 6 puntos. Anota el primer Orlov. Y si anota el siguiente, superará, ya superó la veintena, pero anota el siguiente, 74-82. Sube la bola Santana, tira desde el medio del campo, anota, entra según la mesa, 70 y final de partido, 77-82. Ya está aquí, el auténtico Black Friday llega a Electriper Europa. Auriculares Bluetooth Energy System por tan solo 9,90€. Black Friday en Electriper Europa. Parlem ara de futbol i repassem tota la jornada d'este cap de setmana. Comencem per la primera valenciana, el grup primer. Destaquem la victòria del Benicarló contra el Vinaròs, 1-0 al derbi comarcal de la jornada. Primera victòria, volem dir victòria, gràcies a un gol de Coqui al minut 74. I primera victòria del nou entrenador del Benicarló, Monti. L'equip benicarlando va anunciar esta darrera setmana el canvi d'entrenador, la destitució de l'anterior tècnic, Santi Forner, i l'arribada de Monti com a nou entrenador. Com diem, el nou entrenador del Benicarló s'estrenava després de deixar les botes, es retira del futbol per a fer-se càrrec de l'equip benicarlando. D'altre costat, en esta primera valenciana, l'Alcalà va guanyar per 1-5 al Tavernes. A la classificació, els equips de la comarca els tenim Alcalà en sèptima posició, Benicarló a la onzena, Vinaròs a la dotzena. Seguim en futbol a la segona valenciana, el grup primer, destaquem derbi comarcal amb empat a 1 entre el Peníscola i el Xert i victòria del Traiguera 2-1 contra el Villafranca. A la classificació, Traiguera en quarta posició, Xert a la desena posició i Peníscola ara penúltim amb 6 punts. Passem a la tercera valenciana, el grup primer, destaquem derbi comarcal amb victòria del Rossell 3-2 contra el Sant Mateu, Pobla Tornesa 2, Càlids 3, Vinromà 2, Eture Sant Jordi 0 i a l'altre derbi de la jornada, Canet 1, Salsadella 2. A la classificació, nou líder en solitari el Rossell, l'Eture Sant Jordi ara baixa a la tercera posició, cinquè és el Salsadella, onzena posició per al Sant Mateu, dotze el Càlids i penúltim el Canet. Passem a les categories inferiors de formació. Comencem per les masculines, a la Lliga Preferent Juvenil. Destaquem el grup primer, doble derrota per als equips de la comarca. Primer toque 5, Vinaròs 0 i Almassora 3, Benicarló 0. A la classificació, el juvenil del Benicarló ocupa la 14a posició i la Unió Esportiva Vinaròs és cuer amb 3 punts. A la primera regional juvenil, al grup primer, el Benicarló B va caure 0-2 contra l'Alcora i a la classificació el Benicarló B ocupa la 13a posició. I al grup primer de la segona regional juvenil destaquem Sant Mateu 3, Nou Jove Castelló B 4, Vinaròs Club de Futbol 0, Sporting Castelló B 2, Benicarló C 1, Drac Castelló 1, Cabanes 3, Peníscola 2 i l'Alcalà tenia jornada de descans. A la classificació d'este grup A de la segona regional juvenil continua com a millor classificat dels equips de la comarca el Sant Mateu, ara mateix segon, amb 9 punts i un partit més. Passem a les categories inferiors de futbol femení, al grup primer de la Lliga Juvenil Cadet Valenta, victòria del Benicarló B 3-1 contra el Rafael Bunyol i victòria també del Benicarló A 1-3 contra l'Onda. A la classificació continua líder el Benicarló A per la diferència de gols i el Benicarló B puja ara a la quarta posició. A la Lliga Infantil Valenta, el grup primer, victòria per golejada del Benicarló 9-0 contra l'Sport Time femení Villarreal. A la classificació, setena posició per a l'equip benicarlando. I per últim, a la Lliga Leví de Futbol 8 Valenta, el Benicarló va sumar els seus primers punts de la temporada després d'empatar contra el Castelló. A la classificació, desena posició per al Benicarló. Per tancar aquest espai de futbol femení, unes imatges de la victòria de l'infantil del Benicarló, imatges cedides pel Benicarló Base Futbol.
Deixem el futbol i repassem ara la resta de l'actualitat esportiva. Comencem pel vòlei, on el sènior masculí del Vinaròs, de primera divisió nacional, va sumar la seva tercera victòria consecutiva al guanyar el derbi regional contra el Supertite València per 2-16-3, amb un 6-15 al cinquè i definitiu set. A la classificació del grup C d'esta primera divisió nacional, sisena posició per al Vinaròs amb 11 punts, i a la propera jornada, dissabte a les 6 a casa, nou derbi autonòmic, en este cas contra l'Elx, ara mateix quart a la classificació. També en vòlei cal destacar que la competició valenciana femenina està en este cap de setmana, hi havia jornada de descans, i a la segona valenciana masculina, el sènior B del Vinaròs va guanyar en esta jornada 0-3 al Blue Volley Mascamarena, i a la classificació el segon equip vinarosenc continua el líder de la categoria amb 14 punts i un partit menys. Del vòlei passem al bàsquet, repassem la jornada a les categories de la Federació Valenciana. Comencem per la primera divisió masculina. Al grup A, el Peníscola Facsa va sumar una nova victòria a casa, 78-68 contra l'Alboraia. I a la classificació, tercera posició per al Peníscola, 4 victòries i 2 derrotes en 6 jornades. Passem a la categoria masculí autonòmic. Al grup A, el Vinaròs, el Gil Comes, ha tingut este cap de setmana doble partit, el de la jornada 3 que recuperava i va acabar amb derrota, 58-67 contra el Grau de Castelló, i el corresponent a esta jornada, victòria contra el Paterna B fora de casa per 78-89. A la classificació, 11a posició per al Gil Comes Vinaròs, que encara té un partit per recuperar. Seguim amb bàsquet, a la categoria preferent masculina, el grup A, victòria del Benicarló B a casa, 85-66 contra el segon equip del Vila-real. A la classificació, tercera posició per al Benicarló B, 4 victòries i 2 derrotes. A la primera zona masculina, el grup A, victòria també per al Peníscola B, 38-49 a la pista de l'Stars València, i a la classificació, novena posició per al Peníscola B, 3 victòries, 3 derrotes en la seva estrena, en esta categoria, esta temporada. I per últim, per tancar este espai de bàsquet, cal destacar que la competició femenina, a la preferent, el Benicarló tenia jornada de descans. Passem ara a repassar la jornada en handbol a les categories de la Federació Valenciana. A la primera masculina, el Tudor Bars Vinaròs va guanyar 26-23 al filial del Puerto Sagunto. El Madera Sorli Benicarló tenia jornada de descans. A la classificació, el Vinaròs puja a la sisena posició, el Benicarló es queda a la vuitena amb un partit menys. I a la competició femenina, la primera autonòmica, el grup B, derrota del Baix Maestrat, 42-24 contra la Plana Betxí. A la classificació, vuitena posició per a l'equip comarcal Baix Maestrat. Parlem ara de futbol sala autonòmic. Al grup de Castelló, a la preferent, el Vinaròs Futbol Sala ha disputat doble jornada esta darrera setmana. El passat dimarts va recuperar un partit ajornat en el seu dia i ho va fer amb victòria a casa contra el Onda B per 7-5. I este dissabte, en la jornada corresponent a este cap de setmana, nova victòria de l'equip vinarosenc, 3-1 a casa contra el Club Castelló Futbol Sala. Per la seva part, en esta jornada, també victòria del Promeses Benicarló, 5-8 a la pista del Cabanes. A la classificació, 6è el Vinaròs i 12è el Benicarló. Yeah!
Parlem ara de l'actualitat de ciclisme, on José Julián Balaguer va sumar este cap de setmana una nova victòria al Campionat Autonòmic de Ciclocross en categoria Màster 60 este cap de setmana a la localitat de Carlet, cinquena victòria de la temporada per a Balaguer. En esta competició també va competir en la seva respectiva categoria Isabel Balaguer, que finalment va ser vuitena. Venga, Julián, vamos, vamos, vamos. Severin por tan solo 59,90€. Black Friday en Electrohyper Europa. Per tancar la primera part del programa d'avui, vos deixem amb un ampli reportatge de la jornada d'handbol celebrada a Benicarló el passat dia festiu 1 de novembre. D'una part, l'Street Handball, que va tindre lloc a la plaça de la Constitució, amb partits de 4x4 de joves de 8 a 14 anys, i d'altre costat, el torneig Costazar, que va enfrontar en diferents partits a les seleccions valencianes contra les catalanes.
Estamos en Benicarló, en la quinta convocatoria para la preparación para el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas 2024, que se celebra este año en Blanes, en Cataluña. Estamos contentas con el trabajo de las chicas. Hoy hemos venido aquí a jugar contra las selecciones catalanas, las 6 selecciones, y bueno, trabajo y esfuerzo no les falta a las chicas, así que hay que seguir continuando. Dar las gracias al Ayuntamiento de Benicarló y al Club de Benicarló por la acogida y por dejarnos hacer uso de sus instalaciones. Thank you.
Avui el Club Handbol Benicarló, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Benicarló, Federació Valenciana, hem organitzat un torneig de seleccions autonòmiques que enfronta les seleccions de la Comunitat Valenciana i de Catalunya en categoria infantil, cadet i juvenil, tant femení com masculí. Com podeu veure, hi ha bon ambient, és un dia festiu, ha vingut molt de públic, tant de Catalunya com de la Comunitat Valenciana, i hem organitzat unes jornades de partits durant tot el dia i entrenaments oficials en la pista anexa. Paral·lelament, el Club Handbol ha organitzat paelles per donar de dinar a tots els participants i públic que vulgui vindre, i han fet una jornada festiva del handbol aquí al pavelló polideportiu de Benicarló.
Bueno, nos encontramos en la quinta actividad de las selecciones autonómicas, en el proyecto Fair Future junto a la Fundación Trinidad Alfonso y Tecnificación Deportiva para Equipos Juveniles. Y estamos preparando ahora mismo la fase final del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, que disputaremos como representación de la Comunidad Valenciana el próximo mes de enero, del 1 al 7, en Blanes, Girona. Bueno, aquí ha venido al final ya el grueso de la selección. Entre el 90 y el 95% de los y las deportistas que participarán con nuestra comunidad autónoma representando a la Comunidad Valenciana en este campeonato. Hoy disputamos los partidos contra Cataluña, que será a priori uno de los rivales máximos que nos encontraremos en los 6 grupos del campeonato, y que seguramente nos estaremos jugando contra ellos el grupo medallas en la fase final los días 6 y 7. A partir de aquí tenemos el grupo de infantiles y cadetes, que son el proyecto Fair Future junto a la Fundación Trinidad Alfonso, que es lo que he citado anteriormente, donde estamos preparando toda la base. En julio ya estuvimos en Cangas del Narcea, en Asturias y en León, preparando esta previa ya de fase final del campeonato, y ahora ya es la recta final donde ya mínimos ajustes y ya acudiremos con este equipo en su totalidad. Y ya el bloque tecnificación, que es juveniles, tanto en chicas como en chicos, que aquí vamos en colaboración con Generalitat Valenciana. Y este grupo al final optará con casi total seguridad a los 4 primeros puestos, que seguramente estaremos a la par con Cataluña, Andalucía y Castilla y León. Este año tenemos como previsión. El Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, como he dicho anteriormente, jugaremos en Blanes del 1 al 7 de enero de 2024. Para nosotros al final es el orgullo, es el momento cumbre de nuestros equipos y sobre todo, lo más importante, la representación de todos los clubes que componen la Federación de Balonmano de la Comunidad Valenciana, porque al final sin ellos nosotros no somos nadie, son los que forman y nutren a nuestros jugadores durante todo el año. Y un poco el objetivo que conseguimos es mantenernos en el ranking, que actualmente somos la autonomía número uno en el global de medallas, y un poco pues bueno, mantener esta línea e intentar revalidar los buenos resultados que hicimos el año anterior en el CESA de Benidorm. Y a ver cómo se nos da, porque al final el infantiles es un poco lotería, es las primeras generaciones, pues un poco bastanteando. Ya en cadetes más o menos sabemos la línea que vamos a seguir, y en juveniles ya es el todo por el todo y un poco ya es la cúspide del iceberg.
Hoy estamos en una jornada de balonmano en la calle, Humble Street. Lo trae la Federación Valenciana de Balonmano y conjunto con los partidos de selecciones autonómicas de Cataluña y Valencia, que están jugando desde primera hora de la mañana en el pabellón hasta las 7 de la tarde. Nada, es una jornada que nos trae la Federación Valenciana, que hablamos durante los meses antes de verano, de marzo, abril, mayo, y estuvimos viendo, valorando la opción de traer aquí el balonmano a la calle, de que todos los chiquillos del pueblo pudiesen probar el balonmano e intentar de esta manera pues captar la mayoría de niños para que puedan jugar al balonmano del Club Jamón Benicarló y poder crecer a nivel de jugadores. Por otra parte, la federación también nos propuso el tema de las selecciones autonómicas. Juegan la selección catalana y la selección valenciana. Están preparando el CESA 2024, que se jugará en enero, que es un campeonato de España de comunidades, y nada, en conjunto un evento con el otro, pues tenemos una jornada de balonmano desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde en el pueblo de Benicarló. Solo 279 euros. Black Friday en Electrohyper Europa. Comencem la segona part del programa d'esta setmana. Avui toca parlar d'handbol i ens acompanya el coordinador del club amb balonmano Serra d'Irta d'Alcalá, Alexander Sasa Jovic. Bienvenido. Bueno, ¿qué tal está yendo este inicio de temporada en vuestro club en Alcalá? Buenas tardes. Pues bien, de momento estamos contentos. Los resultados quizás podrían ser un poco mejores, pero nuestro objetivo ahora mismo no es el resultado deportivo, sino más bien resultado formativo, y en eso estamos ahora mismo. Los inicios de temporada siempre suelen ser un poco movidos, ¿no? De organizar entrenamientos, colocar todos los niñas, niños allí en el pabellón, organizarlo todo bien, todo el tema de papeleo también, ¿no? Sí, bueno, nosotros no tenemos problema que pueden tener otros clubes de tema horarios, de pabellón y eso, porque
somos la única entidad del pueblo que utiliza el pabellón, entonces pues aparte no tenemos problemas. Y sí, lo que dices es que organizar un poco que los niños tengan horarios de pista más o menos todos por igual, que utilicen pista completa lo máximo que se pueda y eso, pues esto sí, es el trabajo de pretemporada, sí. Empezasteis a inicios de septiembre, ¿no?, más o menos. Sí, bueno, la mayoría de los equipos ha empezado al principio de septiembre, algunos hemos empezado la última semana de agosto. Y bueno, hemos jugado prácticamente todos los fines de semana partidos amistosos, varios torneos, uno de Castellón, uno de Villarreal, que hemos ido con prácticamente todos los equipos. Y bueno, y ahora estamos en la competición de liguera y estamos en eso. Para esta temporada, ¿cuántos equipos habéis podido sacar a nivel federado y más o menos cuántas niñas y niños también esta temporada tenéis en todo el club? Sí, bueno, más o menos tenemos la misma cantidad de niños que el año pasado, sobre unos 100. De equipos tenemos más equipos que el año pasado porque después de muchos años, por decirte prácticamente la primera vez en la historia del club, hemos sacado un equipo masculino que está compitiendo en la Liga Alevín. Y después hemos sacado un equipo senior con la fusión con el equipo aquí de Benicarló y de momento pues ahora mismo tenemos 7 equipos. Bueno, hay que decir, para quien no lo sepa, no esté viendo desde casa, que el vuestro es un club femenino, de equipos femeninos, y por tanto pues bueno, esa novedad que comentabas, después de muchos años se ha dado la posibilidad a los niños de poder hacer un equipo. Sí, hace unos años, creo que 7-8 años, hubo un intento de sacar un equipo masculino que en categoría cadete, y bueno, llegaron a entrenar y poca cosa más, al final no compitieron en una liga federada. Y este año, pues bueno, ya llevamos años viendo que hay muchos niños que se van apuntando, y claro, jugaban hasta el último año de Alevín, que es hasta donde se puede jugar en categoría mixto. Mixto, sí. Claro, una vez llegado a infantil, ya se lo tenían que dejar, y básicamente uno de los objetivos que nos hemos propuesto el año pasado cuando yo llegué al club era sacar este equipo masculino, porque había niños, y durante la temporada pasada hemos trabajado en los colegios ahí en Alcosebre sobre todo, y haber interés de los niños y eso, pues al final lo hemos forzado un poco y ahora mismo pues tenemos un equipo alevín masculino que cuenta con unos 13 niños. Entonces pues tenemos un equipo, un proyecto de futuro que la verdad que nos ilusiona como el club, porque no queremos dejar ni un niño sin hacer el deporte, y nos vamos a implicar para que esto pueda continuar y que tengan una continuidad tanto en el infantil, en cadete, y si llegan hasta el senior, pues ojalá. Por lo tanto, no cerrar las puertas a en un futuro tener más equipos masculinos, ¿no? Y tener un club completamente, tanto chicos como chicas, en todas las categorías, ¿no? Sí, sí, nosotros, pues, es verdad lo que has dicho antes, que básicamente éramos un deporte femenino, o sea, un club femenino, y había chicas, pero como te he dicho, siempre ha habido algún niño que se ha apuntado, que le gustaba, y al final se lo ha tenido que dejar. Pero bueno, este año nos ha salido bien y esperemos que en un futuro pues los niños, pues no todos los niños les gusta fútbol tampoco, entonces claro, que tengan otra posibilidad de hacer el deporte y por qué no el balonmano. Claro, porque en la localidad de Alcalá, lamentablemente se puede decir, no hay tanta oferta deportiva a nivel de club como hay en las localidades de Vinarós, Benicarló, Peñíscola, ¿no? Sí, sí, bueno, es lo típico de los pueblos pequeños, o sea, los chicos al fútbol y las chicas en este caso al balonmano. En otro pueblo que a lo mejor hay voleibol, pues irían al voleibol o al básquet, pero ahora las cosas parece que están cambiando y esperemos que se vayan apuntando y que podamos seguir con ese proyecto. Claro, tenemos en estas localidades de mayor población clubes a los que les cuesta mucho encontrar niñas y poder hacer equipos femeninos, y en cambio pues vosotros no os podéis quejar en ese sentido, ¿no? Sois una referencia del deporte femenino en la comarca. Sí, bueno, sí, que
que también tenemos problemas, porque por ejemplo este año en lo que es la escoleta, que son los más pequeños, uh-huh, se nos han apuntado muy pocos niños. Creo que son 5 niñas y... Pero el problema viene más de que no hay niños a día de hoy, que cada vez son menos, entonces pues los problemas vienen de ahí. Pero nosotros pues seguiremos apostando por el deporte femenino y nuestro objetivo es esto, ser un referente en ese aspecto, sí. Muy bien. Lo has comentado antes al inicio de la entrevista. Este año tenéis la novedad del nuevo equipo senior, un equipo que, como has comentado, es comarcal, con sí, esa fusión con jugadoras también de Benicarlo. Cuéntanos por parte vuestra cómo sale esta iniciativa de tener este equipo nuevo. Bueno, uno de los principales objetivos en nuestro proyecto en Alcalá es el equipo senior, porque yo creo que todos los niños que están jugando tienen que tener un equipo referente, donde quieren llegar, y eso es, siempre es el equipo senior. Nosotros hemos tenido problemas estos años atrás que no ha habido senior, entonces como que ha habido una opinión de jugamos hasta el cadete y ya no hay nada más. Entonces pues esto lo tenemos que cambiar, porque nosotros queremos que haya deporte senior, que es realmente el la categoría que se empieza a competir y donde se tienen que buscar los resultados. Claro, ha habido un equipo senior en Benicarlo, otro en Alcalá, pero no había suficientes jugadoras ni en un sitio ni en el otro. Entonces pues durante el verano pues se habló, los clubes, o sea, y yo creo que estábamos destinados a entendernos, porque por el bien de todos, claro, necesitamos un equipo senior, y la verdad que mirando hacia el futuro pues no te sé decir exactamente si hay 7-8 de Alcalá y 7-8 de Benicarlo, pero más o menos sí, hay mitad y mitad. Claro, el día de mañana, cuando los equipos juveniles, tanto de Benicarlo como de Alcalá, suban al senior, pues ya se encontrarán con estas 7-8 jugadoras que han podido seguir jugando el balonmano, y entonces quizás podamos hacer un equipo en Alcalá y un equipo en Benicarlo, que es finalmente el objetivo de todo ese proyecto. Al final, en esta comarca del Baix Maestrat, las jugadoras, o en tanto balonmano como otros deportes, al final cuando cumplen 18 años pues se marchan a estudiar fuera, sí, o tienen sus trabajos, y como dices, es complicado encontrar de una sola población gente para hacer un equipo, y al final, como dices, lo mejor era unir fuerzas, ¿no?, y que tanto las jugadoras de Alcalá como Benicarlo pudiesen tener un equipo. Sí, el problema de abandono existe tanto en balonmano como en el básquet, incluso te diría en el fútbol también, porque a estas edades, cuando se van a estudiar fuera, pues claro, están toda la semana fuera, vienen fines de semana, luego muchas veces por temas de estudios o los trabajos tampoco pueden venir, entonces claro, los equipos poco a poco se van deshaciendo. Entonces nosotros creemos que tenemos que trabajar todos juntos, tanto Vinaròs como Benicarlo como Alcalá, porque estamos aquí medio abandonados de todos aquí, sí, en el norte de la provincia. Y yo siempre lo he defendido, la última vez cuando vine aquí, que cuando estaba en el Vinaròs, siempre he opinado lo mismo, que en un deporte tan minoritario como el balonmano, por no decirte residual, en la zona donde estamos, estamos condenados unos a otros y nos tenemos que entender entre todos, porque este es el único camino. Y yo cuando estaba entrenando el masculino también he pensado siempre que no hay tantos jugadores para tener dos equipos en Benicarlo, uno en Vinaròs, y que al final yo creo que el objetivo de todos tiene que ser crear equipos de calidad, que al final eso es lo que llama al público, a los patrocinadores, y entonces a todos nos iría mejor. Desde aquí siempre lo hemos defendido, ¿no? En categorías inferiores pues sí que cada localidad puede tener sus equipos, pero luego en primeros equipos, y si no hay suficientes jugadores, bueno, hay que intentar unir fuerzas, que al final es beneficioso para todos, por lo que dices, ¿no? Yo creo que sí, porque
Hace dos años, cuando entrenaba el Vinaroz masculino, había dos equipos, en Benicarló y uno en Vinaroz. Claro, yo creo que ni en Benicarló ni en Vinaroz hay jugadores para tantos equipos, porque está todo muy repartido. Hay básquet en todos los sitios, claro. Voleibol, fútbol, natación, atletismo. Y claro, hacer un equipo de calidad y nivel, y que yo creo que tanto en Benicarló como en Vinaroz, ahora estoy hablando de masculino, hay nivel para jugar en una categoría mucho más alta de lo que están ahora, pero deberían de sentarse, hablar y unir las fuerzas, y yo creo que el balonmano se beneficiaría de eso. Bueno, al final este equipo, nuevo equipo Vice Maestrat de femenino, de balonmano, como objetivo tampoco se puede marcar ganar tantos partidos, quedar en tal puesto en la clasificación, ¿no? A intentar rodar y consolidarse con el tiempo, ¿no? Sí, yo creo que el principal objetivo de esta temporada es consolidarse, o sea, que mantener el equipo y que el año que viene sigan jugando. O sea, la verdad que cada vez hay más chicas que se están uniendo al equipo. Han empezado con 12-13 y ahora son 15-16. Cada vez vienen más chicas que hace años han jugado y se han enterado de que se ha vuelto a formar un equipo, y la gente tiene ganas de hacer deporte y quiere hacer el deporte. Entonces yo creo que aguantar una, dos temporadas o tres así con este equipo de Vice Maestrat, y te digo más, el día que suban las juveniles que tenemos nosotros y las que tiene Benicarló, hasta sería partidario de mantener el equipo unificado, digamos, y intentar crear un equipo fuerte femenino, porque al fin y al cabo el deporte femenino, o el balonmano en concreto, es mucho más fácil llegar, digamos, más arriba. Entonces hay menos equipos, hay menos competencia, y entonces si trabajáramos bien, y yo creo que en la base trabajamos bien, podríamos tener de aquí 4 o 5 años un equipo que podía competir y, no te digo, llegar a una división nacional, pero por ejemplo jugar en el autonómico sin ningún problema. Bueno, de hecho, tanto Alcalá como Benicarló tienen juvenil femenino, y sí. Bueno, en tu caso... Mira, justamente este fin de semana jugamos entre nosotros, entonces, pues bueno, tenemos 13-14 jugadoras, Benicarló pues tiene otras tantas, tenemos infantiles, cadetes, o sea que yo creo que hay futuro de balonmano femenino, y volveré a repetir otra vez, pero estamos destinados a entendernos entre todos. Ahora hay que trabajarlo e intentar que el mayor número de jugadoras pues continúen en este deporte y no se lo dejen, aunque a veces, bueno, es algo que no se puede evitar por lo que hemos comentado. Sí, sí. Decíamos, juvenil femenino, eres el técnico de este equipo esta temporada, ¿no? Sí. ¿Cómo está yendo la temporada en este juvenil femenino de Alcalá? Bueno, la temporada, pues bueno, ese equipo en concreto, pues muchos altibajos. Hemos tenido tres bajas importantes al final de la temporada pasada, que se han ido otros equipos a jugar, y bueno, también hemos subido a categoría. El año pasado éramos cadetes, hemos subido al juvenil. También hay que decir que la mayor parte del equipo son cadetes y están jugando en una categoría juvenil, pero bueno, estamos compitiendo. En primeros cinco partidos hemos ganado uno, hemos empatado otro que lo podíamos haber ganado, porque con el resultado empatado fallamos un penalti con el tiempo acabado. Y bueno, ahora nos vienen dos partidos que deberíamos de ganar, viendo cómo van los resultados hasta ahora, y pues bueno, nos podemos plantar con 7 puntos en primeras 7 jornadas, que bueno, que yo creo que para este equipo que está en formación todavía es un resultado bastante positivo. Bueno, me comentabas que en Alcalá no tenéis el problema de otras localidades con tema de horarios del pabellón, porque bueno, de alguna forma sois el único equipo que utiliza esta instalación, pero bueno, explícanos un poco los días de entrenamiento que tenéis y los horarios aproximados. Sí, bueno, entrenamos todos los días, o sea que con los equipos que tenemos que entrenar todos los días. Los entrenos empiezan a las 5 de la tarde y acabamos... Bueno, los días que entrena el senior acaban a las 9:30, 10,
y entrenamos, pues bueno, la verdad que tenemos suerte que la mayoría de los equipos podemos entrenar en la pista entera, que hoy en día es prácticamente imposible en cualquier otro sitio, y los equipos, los más pequeños, que también por parte juegan mini balonmano y no necesitan pista entera, pues están entrenando en media pista, compartiendo a veces con un equipo u otro, a lo mejor media hora que se solapan, y la verdad que por esa parte estamos muy contentos porque no tenemos problema que tienen los demás. Y a la hora de disponer de entrenadores para todo el club, ¿habéis tenido problemas o en vuestro caso lo tenéis de más o menos controlado? Bueno, entrenadores, pues ya hay entrenadores que ya llevan varios años. Este año se ha incorporado un entrenador de aquí de Benicarló, que tiene su título de entrenador de balonmano y que ha hecho buenos resultados aquí en Benicarló con los equipos de base. Y bueno, la verdad que entrenadores son, la mayoría son los padres de las jugadoras, pero bueno, nosotros, o yo como coordinador, una de las cosas que hacemos durante toda la temporada, tanto la temporada pasada como esta, estamos haciendo pues reuniones con los entrenadores, que son más que reuniones, son formación, donde intentamos, o yo en este caso, intento dar pautas a seguir, cómo se debería de entrenar, porque al fin y al cabo nuestro objetivo es crear una escuela de balonmano en Alcalá, escuela de dentro del club, y entonces de que todos los equipos tengan una misma forma de jugar, seguir una misma línea de entrenamientos, y estamos trabajando en eso. Como coordinador supongo que también estarás pendiente de todos los equipos, ¿no? Haces muchas horas en el pabellón, los lunes voy hecho una mano a los entrenadores de los alevines, tanto el masculino como el femenino, que entrenan a la misma hora. Siempre y cuando puedo, pues voy a un ratito a ver los entrenos de los otros equipos, ver los partidos. Este fin de semana, por ejemplo, hemos tenido varios partidos en casa y pues luego hablo con los entrenadores, y bueno, yo creo que siempre tenemos que estar pendientes, y siempre hay cosas que se pueden mejorar, recalcar un poco lo que estamos haciendo bueno, bien, y seguir trabajando en la misma línea. Y al final, como en todo equipo de formación, en el trabajo supongo que mucha incidencia en el aspecto técnico, ¿no? De trabajar desde abajo la técnica individual y colectiva. Sí, lo has dicho muy bien, o sea que sí, nuestro objetivo es este mismo, o sea, que cada jugador mejore individualmente, porque yo creo que al fin y al cabo, si mejoramos individualmente, el conjunto mejora. O sea, que estamos trabajando eso, las cosas muy básicas, que es pasar, recibir el balón, el bote, fintas, posicionarse, movimientos defensivos, o sea que son las cosas que tienen que aprender a estas edades, y tenemos que intentar de que no nos pase de que lleguen al juvenil, por ejemplo, o al senior, y que no sepan pasar el balón o armar bien el brazo, o que tengamos estos problemas que luego es muy difícil de corregir. Y sobre todo que lo pasen bien y disfruten del deporte y aprendan los valores que transmiten. Sí, bueno, los niños siempre se lo pasan bien, ellos no tienen ni un problema, ellos vienen, juegan, se divierten, si ganan, contentos, y si pierden, pues bueno, como todos los niños, cuando salen del pabellón ya ni se acuerdan porque tienen otra cosa que hacer, y hasta en ese aspecto la verdad que no tenemos problemas. ¿Y cómo es la relación que tenéis desde el aspecto técnico con la junta directiva, el organigrama del club? Muy, muy bueno, o sea que cada uno hace lo suyo, yo soy, digamos, el que lleva la parte deportiva, la junta pues se dedica al tema administrativo de los patrocinadores y cosas estas, y la verdad que cada uno hace su trabajo, y la verdad que no tenemos problemas, que a lo mejor que vas por ahí y hablas con otros clubes y que tienen problemas de eso, del otro. Nosotros la verdad que de momento muy bien en ese aspecto. La verdad es que bueno, en este sentido, pues las personas que se dedican a, que ponen su tiempo libre para formar parte de una junta directiva de un club amateur, pues bueno, siempre es de agradecer, ¿no? Aquí
Nadie está para hacerse rico, todos están por amor al club. Todos los miembros de la junta y del club son padres de los jugadores o jugadoras que están jugando ahora. Uh-huh. Pues lo tenemos montado de esta manera que hay un presidente, hay un, no sé, las funciones que tiene cada uno, pero todos los miembros de la junta son padres, o sea, cada equipo aporta un padre dentro de la junta, entonces entre ellos pues hacen el trabajo, y claro, que a ser padres, que lo que quieren es lo mejor para sus hijos, entonces pues estamos trabajando todos remando al mismo sitio. Claro, está bien que se involucren también, sí, en estos aspectos. Bueno, como has dicho, la última vez que nos acompañaste estabas en otro club, en Vinaròs, sí. Ahora formas parte del Serra d'Irta Alcalá. Cuéntanos cómo valoras tu ya año y pico que llevas en el club. Bueno, esto debería de valorarlo otros, pero yo creo que vamos trabajando bien, que los resultados están ahí, porque, por ejemplo, hemos sacado más equipos este año que el año pasado, los resultados deportivos del año pasado también eran muy buenos, de todos los equipos. No perdemos los niños, que esto es muy importante, o sea que el número de fichas no baja, sino se mantiene o aumenta. Y yo creo que eso tendré que traer otro próximo día a alguien de la junta que hable de eso, pero yo creo que vamos por buen camino. Pero bueno, a título personal, contento con tu experiencia en Alcalá, disfrutando del trabajo con las niñas y con los niños. Pues bueno, para ir terminando ya la entrevista, no sé si quieres añadir algo más, si nos ha quedado algo por comentar. Sí, bueno, ya os he dicho antes que tenemos una exclusiva, que supongo que se puede decir, que estamos trabajando, y para que veáis que la verdad que empieza a funcionar esto como un proyecto de balonmano comarcal, que entre los tres clubes estamos trabajando en traer este verano el campeonato de balonmano playa, que seguramente se jugará en Vinaròs, y estamos trabajando en eso. Ya hemos hecho primeros contactos con la federación, y es el campeonato de la Comunidad Valenciana donde juegan infantiles, cadetes, juveniles y seniors en las dos categorías, masculina y femenina, que se juega sábado y domingo, y más o menos suelen venir entre 50 y 60 equipos de toda la comunidad, desde Alicante hasta el Castellón. Entonces, cuando tengamos más noticias, las fechas son o las dos últimos fines de semana de mayo, los dos primeros de junio, que hay cuatro sedes, una de las sedes será pues o bien Vinaròs o bien Alcosebre. En cuanto sepamos las fechas y un poquito más, pues pasaremos la información. Muy bien. Y en eso estamos ahora mismo también. Sería una muy buena noticia para el balonmano comarcal. Pues bueno, Sosa, muchas gracias por acercarte en nuestro punto de grabación, y bueno, solo nos queda desearos lo mejor para esta temporada. Gracias, vosotros. Per tancar el programa d'avui, repassem com sempre l'agenda esportiva més destacada d'esta setmana. En futbol sala de primera divisió, doble partit per al Servigroup Peníscola, dimecres a les 9 a casa contra el Cartagena, i dissabte a les 6 partit a la pista del Jaén. En bàsquet de Le Plata, diumenge a les 6 a casa, Madrid-Sorlit Benicarló contra Sant Antoni i Ibiza, el líder contra el tercer classificat del grup Est. En futbol, este proper cap de setmana a la primera valenciana destaquem dissabte a les 5 Vinaròs els Ibarços, i a les 5 i quart Sant Pedro Benicarló, i per a diumenge a les 5 Alcalà Pussol. També destaquem en vòlei de primera nacional, partit a casa per al Vinaròs, dissabte a les 6 contra l'Elx, i per últim este diumenge pel matí, nova edició, la 41 del Cross Ciutat de Vinaròs i setena edició del Cross Popular, tot a les instal·lacions de les pistes d'atletisme de Vinaròs. Nosaltres ens acomiadem ja, moltes gràcies per la seva atenció i que passen molt bona setmana. Ja està aquí, el auténtico Black Friday.
Friday llega a Electrohyper Europa. Lavadora Whirlpool por tan solo 369 euros. Black Friday en Electrohyper Europa.